Hola, hola, ¿cómo están, amigos del tenis ecuatoriano y mundial? Una vez más, para compartir con ustedes este deporte que tanto nos apasiona, esta triangulación ahora, París, Nueva York, Ecuador. Vamos a estar con Dino García y con Pau Ferragut, nuestro amigo español que está en Roland Garros, justamente lo que nos atrae en esta ocasión. Antes de ir hasta París, saludo con Dino. ¿Qué tal, Dino? ¿Cómo estás? Hola Kenny, un abrazo gigante acá desde la ciudad de los rascacielos, Nueva York, con el estilo, con la sensación de Roland Garros, que quisiéramos estar allá, ¿no? Nueva York, tú sabes el enlace que es Nueva York, Ecuador y también con nuestro querido Pau, España, allá en Roland Garros, pero aquí virtualmente conectados, ¿no? Un abrazo cordial para todos los seguidores de KC Tenis, que Estudio KC, pues. Aquí pues con esperanza para lo que viene en el futuro. Pau, querido, ¿cómo estás? Un ¿Qué gusto saludarte. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Kenny Dino? Un gusto saludaros otra vez. Y nada, espero que estéis todos bien, que es lo más importante ahora. Y que en breve, lo más breve posible, pues que este encuentro a tres bandas virtual, pues que pueda ser en persona, que es lo que más nos gusta y lo que esperamos con más ganas, ¿no? Correcto. Bueno, para nuestros amigos que se conectan y están en estos momentos enlazados, Pau Ferragut es amigo, colega español. Estás en París, estás en la sala de prensa, confírmanos. Y bueno, por eso estás con mascarilla. Confírmanos aquello. ¿Y cómo es el tema de los periodistas? ¿El aforo es total? ¿Se acreditaron más o menos qué porcentaje? ¿Cómo está el tema de las ruedas de prensa? Si no das detalles al respecto, Pau, por favor. Sí, pues bueno, haciendo un poco de resumen de todas estas cuestiones que ahora comentabas, ahora mismo esto que veis, estas paredes oscuras, estas luces, esto es la sala de radios de los locutorios que están instalados justo debajo de la tribuna de la Philippe Chatrier. La última vez que nos vimos aquí, la sala de prensa estaba ubicada en el museo, era una sala de prensa provisional porque se estaba terminando la pista central. Que ya está completamente techada desde la edición de 2020 y la sala de prensa se ha emplazado justo debajo de lo que es la tribuna de fondo, donde si la gente que nos sigue el torneo también en televisión, donde está el tiro de cámara, o sea, desde allí es donde vemos el tenis y abajo, en el nivel menos uno de la pista, pues está esta sala de prensa con un aforo que no llega al 50%. Ayer comentábamos con compañeros que están trabajando aquí en comunicación que este año han podido acreditar a 200, 250. No ha llegado a los 300 que se esperaba por una cuestión de respetar los espacios. De hecho, las medidas son estrictas porque en todo momento en espacios interiores hay que portar mascarilla, en todo momento hay que lavarse las manos o con jabón. Si estás en el baño o si no, con estos gel desinfectantes que en cada rincón han dispuesto para los periodistas en los accesos. Y bueno, a nivel de controles, si queréis que lo añadamos, nos tienen, la verdad es que a diario respondiendo a un cuestionario antes de poder acceder al estadio Roland Garros, donde tenemos que justificar que no tenemos fiebre, que no hemos pasado o que no tenemos en ese momento síntomas COVID, ya sea tos, ya sea problemas respiratorios, falta de olfato, de gusto. Y luego, evidentemente, antes de entrar en el torneo, pues pasamos un PCR en la sede de la Federación Francesa al lado de Jean Bouin y cada 7 días nos hemos tomado otro. A partir de la segunda prueba PCR, para que lo veáis, nos colocaron aquí en la acreditación un símbolo como que ya habíamos pasado la segunda prueba y esa había dado negativo. Como ya veis, los controles son máximos, el gobierno está detrás de evitar un rebrote también en una gran concentración como es Roland Garros, pero también la Federación Francesa se ha implicado mucho en este sentido. Y Excelente, el excelente. porcentaje de periodistas que está ahora, ¿qué tal es en comparaciones con otros? ¿10%, 20%, 50%? Yo hablaría de un 45% de los periodistas en una edición habitual o de la capacidad máxima que tiene la sala de prensa. Por ejemplo, los fotógrafos que los tenemos saliendo aquí en la puerta, les han colocado en unos escritorios individuales, pero hay una separación
de un escritorio vacío y uno ocupado por los profesionales gráficos. Eso yo diría que es lo más visual. También los redactores de revistas, diarios, periódicos, también tienen esa separación. Y aquí en la sala de radios, que hay unos 13 cubículos, habrá ocupados 5. O sea que más o menos es ese 40, 45, no llega a la mitad, casi casi. Correcto. Bueno, ¿cómo se ha tomado en la organización, en el tema de los periodistas, estos toques de quedas nocturnos, ¿no? Cuando vemos que hay partidos, o hubo partidos, mejor dicho, ya porque de ahora en adelante ya entiendo que ya no hay toque de queda, pero hubo partidos en que estaba todo caliente y la gente tenía que salir. ¿Cómo tomó el público, cómo tomó la prensa todo aquello, ¿no? Y cómo se manejó en ese sentido, la verdad que muy delicada esa situación, ¿verdad? Sí, de hecho el toque de queda, lo que pasó de los últimos días ahora es que estaba fijado a las 9 de la noche y ahora ha pasado a las 11. Es decir, a partir de las 11 tampoco se puede transitar libremente por la calle, a no ser que tengas algún justificante por motivos laborales o de regreso al domicilio después de tu jornada laboral. Al principio, cuando era las 9 de la noche, ello afectaba que no había público en la sesión nocturna, todo estaba dispuesto para las televisiones y lo que éramos los profesionales teníamos que salir de aquí de regreso con este justificante de que el desplazamiento a partir de esa restricción era por motivos de regreso al domicilio o al hotel o al sitio donde de forma provisional se residía. Ahora que se ha alargado a las 23, ayer se produjo un hecho que yo creo que se les fue de las manos a la organización. Adelantaron la sesión nocturna a las 20 horas para tratar de ganar una hora más, sabiendo que el toque de queda se alargaba hasta las 23. Ellos calcularon que el partido de Djokovic con Berrettini podía durar alrededor de 3 horas, jugar con ese margen. ¿Qué pasó? Djokovic lo llevaba bien encaminado, ganó los dos primeros, pero perdió el tercero y se fueron a un cuarto. En mitad del partido tuvieron que parar, tuvieron que sacar a los espectadores, algunos no sabían que eso iba a suceder. Y claro, se enfadaron porque vieron que no podían terminar de ver un partido que estaba en el momento más emocionante. Impresionante, impresionante eso te digo, ¿no? Porque tú sabes, vimos los fanáticos aquí en el US Open, acá en Norteamérica, es otro monstruo, la sesión de nocturna es otro, es un show, se espera que se alargue. Yo por eso pronosticaba que sesión nocturna yo lo vería terminando en la madrugada, como es acá, porque lo que dices, el público también influye que se alarguen los partidos, ¿no? Y si se alargan, pues entonces, ¿qué pasa? Y todavía hay toque de queda, ¿no? Tú lo has descrito, ¿no? Lo has dicho, que el toque de queda continúa, es más tarde, pero continúa. Quiere decir que yo creo que en esa parte no visualizaron, ¿no? Yo creo que tuvieron que poner más control de lo que está pasando en otras partes, en otros torneos como el US Open, de qué manera se maneja esto de las sesiones nocturnas, que creo que no tuvieron esa capacidad o esa voluntad de informarse más. Yo creo. Sí, tal vez lo que les pasó es que querían apurar tener al menos una sesión nocturna en el torneo con público, porque todas las desde el principio del torneo eran a puerta cerrada, porque empezaba a las 9 y a las 9 todo el mundo tenía que estar en su casa. De hecho, las canchas exteriores se desalojaban a las 20:45, con un margen de un cuarto de hora, y quisieron que al menos la última sesión nocturna, porque mañana ya no hay sesión nocturna, hay un partido a las 10, no antes de las 17:30, que igual se alarga y llega a ser de noche, pero no es considerado sesión nocturna. Y claro, querían que al menos pudiesen entrar 5.000 espectadores, entraron, pero no pudieron ver terminar el partido. Novak Djokovic, Rafael Nadal, el gran duelo, increíble, una vez más, y ahora en una semifinal, un poco raro verlos en una semifinal. Pero antes que me des tu opinión de cómo lo has visto a Djokovic en todo este torneo, nosotros por televisión, pero tú que has estado ahí, obviamente de repente ves cosas que nosotros no vemos a través del cajón, ¿no? De la televisión o de la computadora. Que me des tu percepción de él, pero antes, ¿hubo alguna repercusión por ese celebración eufórica o comportamiento final ayer de Novak Djokovic, justo antes del match point? Pateó una valla publicitaria, hasta creo que le hizo hueco, ¿no? Y gritó como loco al final. La verdad que yo pensé que estaba dedicándole a alguien del box o del banco de Berrettini, pero parece que era su propio box. ¿Hubo alguna repercusión
de aquello, más allá de las declaraciones que dio en la rueda de prensa Nova Djokovic? Bueno, llamó bastante la atención todos estos gestos. Es verdad que Djokovic otros años nos ha dado muestras de... De hecho, recuerdo una final con Nadal, creo que era en 2012, que también partió uno de los bancos donde él se sienta en los descansos, y creo que el banco lo llevaron al museo después para exhibir el año siguiente. No, más que nada aquí lo que evidentemente lo que ha tenido mucha repercusión y en los medios, ha habido críticas en prensa como el equipo, es el hecho de esta falta de previsión de la sesión nocturna con el público. Se ha enfadado mucho y yo creo que ha tapado un poco todo el show, el enfado como de Djokovic, y luego esa celebración tan extrovertida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por otro lado, yo creo que Djokovic... los últimos años, cuando llega a estas rondas, siempre tiene algún problema. Tiene problemas con Thiem para ganar o termina perdiendo el partido y se pierde finales, o con Chequinato en el pasado. Y yo creo que veía con miedo que le pudiese complicar un partido que le empezó y tenía muy encarrilado. Yo creo que era más eso que no, tal vez, un pique con el boss de Berrettini o algún problema con su boss. Correcto. Impresionante eso lo de Djokovic, como lo dices, ¿no? Sus emociones, ¿no? Él es muy emocionante, demuestra mucho, y creo que ese ha sido también su talón de Aquiles, ¿no? Porque le costó en el US Open demostrar sus emociones, de que no se sentía confortable en el momento, la ira, y fue descalificado, ¿no? Y hay ese temor de que ahora en este otro Grand Slam también pueda ser sancionado, como lo acaba de decir Kenny. ¿Ha habido esa conversación de sanción o simplemente por ahora lo que se ha hablado es que algo que sucedió y no hay mucho que decir? Por ahora no ha trascendido demasiado. Así como, por ejemplo, todo lo que sucedió con Naomi Osaka en la primera semana, no paraba de hablarse de ello, de allá desde... incluso días antes que empezara el torneo. De este episodio parece que, como ha pasado un poco de tapado, y también la previa del duelo con Nadal lo está opacando bastante, ¿no? Parece que todavía por este sentido, si lo están tratando o han hablado con él de este tema, por ahora no han sacado ningún comunicado, al menos hasta ahora, lo cual no quiere decir que tal vez mañana antes del partido se sepa, o después de su participación aquí se le comunique que se le sanciona de alguna manera por este episodio. ¿Cómo lo ves llegar a Rafa Nadal para este partido con Djokovic? En tu opinión, ¿en qué porcentaje de su capacidad actual, a su edad que tiene ahora, ¿no? ¿Cómo va el tema de esas dobles faltas? ¿Cómo lo ves, ¿no?, que llega a este partido mañana ante Novak? Mira, haciendo un poco la evolución desde el principio, Nadal ha intercalado momentos de brillantez o de brillantez que iba en aumento, así como avanzaban las rondas, con esas dudas que hablabas, con doble faltas, encajando breaks, momentos de errores no forzados, donde le veías a él con un lenguaje corporal algo tenso y mirando al bot, buscando la mirada de complicidad de Carlos Moyá. Pero yo creo que ese lapso de 9 juegos seguidos que enlazó contra Schwartzman en ese tramo final del partido, y sobre todo su lenguaje corporal luego en la sala de prensa, demuestra que también se sintió aliviado Nadal de ver terminar de esa manera el partido, de cara a lo que va a venir ahora, un duelo con Djokovic. El tema del servicio le fue un martirio en situaciones de rondas anteriores, pero un detalle, en el tercer set ante Schwartzman, que venía de encajar el segundo, perdió su primer set, no le había sucedido hasta entonces, no llevaba la iniciativa de los juegos porque Schwartzman sacaba sus saques adelante, Nadal sacó 19 primeros servicios consecutivos y acabó con los últimos 5 juegos, solo perdió un punto con su saque. Es decir, creo que esto fue un paso adelante en confianza, y se demostró a sí mismo que esa evolución ha sido en positivo de cara a lo más difícil, que es lo que va a venir a partir de ahora. Yo veo algo injusto en cuanto a cómo se clasificaron en siembras, ¿no?, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Yo creo que justamente deben estar en cuadros opuestos. Yo sé que en otros torneos como en Wimbledon quizás ellos aplican su propio ranking y lo decretan de esa manera. ¿Hubo alguna conversación? ¿Tú has escuchado de que quizás
debieron de haberse rankeado diferente, porque eso se especulaba cuando salió el cuadro. La gente, ¿qué es esto? En el mismo cuadro tienes a Federer, tienes a Rafa, tienes a Novak. ¿Qué es lo que vamos a hacer al final? ¿Qué es lo que se especula que sucedería al final? ¿Ha habido alguna conversación acerca de esto, los rankings? A ver, los tenistas han sido preguntados en sala de prensa por esta cuestión. Evidentemente, el tema del ranking protegido de Federer le hizo poder salir como cabeza de serie en un momento con otras reglas estaría mucho más atrás, pero Rafa sí que aceptó bastante el tema de ser número 3, porque sí que es verdad que incluso ayer, sin preguntarle directamente por la cuestión del ranking, dijo, bueno, lo normal con Djokovic es que nos enfrentemos en una final en París, en Roland Garros, pero ahora soy el número 3 y me toca aceptarlo. O sea, él evitó la polémica y lo aceptó. Luego, debates paralelos, evidentemente lo he sabido ya desde Roma, cuando se supo que Nadal iba a ser 3, Djokovic iba a ser 1, luego el sorteo podía haber determinado otro reparto de los cabezas de serie en ambas partes del cuadro, pero una vez salió, incluso se comentó más con gracia el tema de que en un hemisferio estaba la vieja guardia, que diríamos, ¿no? el Big Three, y en la parte baja estaba esa Net Gen buscando una plaza, a ver, para intentar arañar una final sin tener que toparse con los tres más grandes ahora en el palmarés. Correcto. Mañana, este viernes, será 5:30 p.m. El partido, ¿no? Ya confirmado. Sí, correcto. Entre Nadal y Djokovic. ¿Qué previsiones de tiempo hay? ¿No? Si conoces al respecto, porque si hay lluvia, por decirte, jugarían bajo techo, ¿no? Una condición que, entre comillas, pudiera favorecer un poquito más a Djokovic. Pero ¿cómo está la situación en el horario y cuestiones de tiempo, si acaso se puede conocer para mañana en París? Sí, vamos a ver, quitando 2 días de la primera semana, no ha habido amenaza de lluvia apenas. Y la previsión que hay hasta el final del torneo es que tampoco haga acto de presencia ninguna inclemencia meteorológica. Está haciendo calor en París, ayer se alcanzaron los 29 grados en un momento del día de máxima, lo que pasa que la media está en 26, 25, que aún así es alta. Es un clima seco, hay poca humedad relativa, por lo tanto la pista al estar seca tiene unas condiciones algo más rápidas, el bote de la bola es más alto, más vivo, eso ayuda a Nadal en cierto modo. Y la cuestión, los únicos cambios de condiciones que hemos vivido estos días era de jugar de noche o de día, porque de noche la temperatura caía entre 6 y 8 grados, se elevaba la humedad y las condiciones eran totalmente opuestas. Y de hecho yo creo que también Djokovic lo padeció un poco en su partido con Berrettini. A medida que pasaba el saque de Berrettini eran balas, su saque ganó mucho en potencial y le ayudó a complicarle la vida al serbio. ¿Qué tú ves en la parte del juego de Djokovic ahora, en lo positivo, en lo que ha mejorado, y qué tú ves en su juego también, lo que le puede afectar, ¿no? En lo que puede tomar ventaja Rafa en este partido? Bueno, llegaba con muchas dudas en esta gira de tierra Djokovic, porque recordamos la inesperada derrota en sobre todo en su torneo en Belgrado con Karatsev. Yo creo que ahí él empezó a ver que tenía que dar un paso adelante o asumir en cierto modo ese papel protagonista de número uno. No es normal que un jugador que va a preparar un Grand Slam como Roland Garros juegue la semana anterior. Eso quiere decir que, aparte de la final en Roma lograda, él necesitaba partidos. Pero sí que es verdad que del camino de la primera ronda hasta ahora, yo creo que hasta el partido de Musetti veíamos un Djokovic que las cosas le salían rodadas, pero me llamó especialmente la atención que en el partido entre Musetti, que estaba absolutamente desbordado y que no encontraba la forma de despegarse del joven italiano con mucho talento y tuvo la penalización de perder 2 sets, fue capaz de hacer un reset que yo creo que fue un clic, no solo por lo espectacular de un 6-1, 6-0 y 4-0 y retirada, sino porque no perdió los papeles, se fue al vestuario, igual allí luego rompió alguna cosa, pero no trascendió, pero sí que salió sereno a la pista, y eso yo creo que es positivo en él. Luego es verdad que los dos primeros con Berrettini, un tenista siempre peligroso, los sacó muy bien adelante, pero volvió
esa sensación de inseguridad por perder el tiebreak ese donde gana 5-4 y tiene dos saques, donde le cuesta tanto ganar el cuarto. Yo creo que por ahí es el rinconcito de esas dudas que hacíamos un paralelismo aquí. El año pasado, Djokovic, antes de jugar con Nadal, ganaba 2-0 a Tsitsipas y se le complica el partido, gana al quinto, lo tiene que ganar pues muy apurado también y no le ayudó luego a empezar el partido contra Rafa. Lo empieza perdiendo 6-0 con ese 6-2. Fue un poco complicado. Veremos, para mí, esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Cómo afecta ese final de partido con Berrettini a Djokovic el inicio ante un Nadal que sí que llega con esa confianza de su vida después de acabar también ante Schwartzman? Correcto, ya de mi parte, ya muchas gracias, Pau. No te quito más tiempo, ya avanza las horas allá en París. Este partido de semifinal, más que un partido de semifinal y clasificar a jugar por el título, es alguien que lo pone cerca de ganar su Grand Slam 21, a otro cerca de ganar su Grand Slam 19, que lo colocaría a uno nada más de Federer y de Nadal. Así que muchas cosas en juego este día viernes, ¿no? Yo digo, más allá de esa rivalidad clásica de ellos, ¿no? Y Nadal, imagínate, si gana, empataría el head-to-head con Djokovic, pues. Así que tantas cosas. Así que de mi parte, no sé si Dino tenga alguna inquietud final para Pau. Te agradezco una vez más tu gentileza, Pau, ¿eh? No, no hay de qué. Sí, gracias, Pau, por este momento que nos has dado. Mi pregunta, ambos jugadores son jugadores de 35 años. ¿Ya? En el otro lado tenemos jugadores de 24 y 25, así que una diferencia de casi 10 años, ¿no? De un lado, Next Gen quizás, ya presente, y old school, como le dicen acá en Estados Unidos. Yo prefiero el old school, te digo. Quisiera que nunca se retiren, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero yo, en mi opinión, yo voy, creo que vamos a ser testigos de un gran partido. Y bueno, las mejores sensaciones para Rafa, pero en Djokovic es el número uno. Hay que respetar ese ranking por ahora. Así que cualquiera de los dos se lo puede llevar, pero en mi preferencia espero ver a Rafa avanzar. Así que gracias, gracias Pau, gracias Kenny. Un abrazo gigante desde acá y espero, pues, una vez más ponernos en contacto y estar presentes, ¿no? Ya vacunados, ya sólidos ya con este reto de comenzar otra vez a volver a la normalidad, ¿no? Gracias, Dino. Gracias, Gracias Pau. a vosotros, un abrazo a los dos y lo dicho, espero que pueda ser pronto, ¿no? Que rompamos esa virtualidad del Zoom y podamos darnos ese abrazo que está pendiente desde el 2019 y agradecer, como siempre, la invitación, que siempre es un placer hablar con vosotros. Muy bien. Gracias, Pau. Éxito. Chao. Gracias, gracias. Que vaya bien.